Señor, abre mis labios. Cristo, sacerdote eterno, démosle gloria. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozcan la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que no temón hasta nos confine, hasta nos orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la sangre de la cruz de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Amén.
contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Ah.
Ananías, Azarías y Misael. Bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzándolo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Dios constituyó a Cristo cabeza del cuerpo de la Iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los cielos. Que se alegre Israel con su Creador. Cristo, al entrar en este mundo, dice: no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No te complaciste en holocaustos ni en sacrificios por el pecado. Entonces yo exclamé: yo estoy aquí. Pues así está escrito de mí en el rollo de la ley. Dice lo primero: no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni sacrificios por el pecado, ni en ellos te complaciste, a pesar de que todos ellos son ofrecidos según la ley. Pero enseguida dice: ya estoy aquí para cumplir tu voluntad. Con esto, abroga lo primero y establece lo segundo. En virtud de esta voluntad, quedamos nosotros santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Llevo tu ley en las entrañas. Amén.
Padre, que todos sean uno. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Sus días son la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Acudamos a Cristo, sacerdote del santuario verdadero, siempre dispuesto a interceder por nosotros, digámosle confiados. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Jesús, Hijo de Dios vivo, condúcenos a la luz de tu verdad. Escúchanos, Señor. Cristo, Verbo de Dios, que estás con el Padre desde siempre y hasta siempre, consagra a tu Iglesia en la unidad. Escúchanos, Señor. Jesús, ungido del Padre en el Espíritu Santo, santifica a tu Iglesia en la verdad. Escúchanos, Señor. Cristo, mediador de la nueva alianza, reviste de tu santidad a los sacerdotes para gloria del Padre. Escúchanos, Señor. Cristo, sabiduría de Dios, paz y reconciliación nuestra, que todos seamos un solo corazón y una sola alma en tu Iglesia. Escúchanos, Señor. Cristo, sacerdote eterno, glorificador del Padre, con que nuestra oblación sea en ti alabanza de gloria eterna. Escúchanos, Señor. Unidos a Cristo, nuestro gran sacerdote, pidamos al Padre que su nombre sea siempre santificado. Padre nuestro, que estás en el cielo,
concede a quienes Él ha elegido como ministros suyos y administradores de sus sacramentos y de su Evangelio, la gracia de ser fieles en el cumplimiento de su ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y sanando. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Escuchemos con atención a todas y cada una de las lecturas, nos va a ayudar mucho para nuestra vida espiritual. Vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de que nosotros siempre seamos agradecidos con Dios, que nos ha dado a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Y pidamos por todos los sacerdotes ministeriales. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama y Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos.
Oremos. Dios nuestro, que para gloria tuya y salvación de todos los hombres, constituiste sumo y eterno sacerdote a tu Hijo Jesucristo, concede a quienes Él ha elegido como ministros suyos y administradores de los sacramentos y del Evangelio, la gracia de ser fieles en el cumplimiento de su ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío? Planes en favor nuestro, nadie se te puede comparar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Aquí estoy, Señor, para
cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Calle tu justicia, antes bien proclame tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los ha ocultado a la gran asamblea. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti.
Hermanos, Jesucristo nuestro Señor, en la última cena, le dice a sus apóstoles y a nosotros: cuánto he deseado comer esta cena pascual con ustedes. Cuánto he deseado. Después toma un pan en sus manos venerables, eleva sus ojos al cielo y dice: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo. Y después, tomando el cáliz lleno de vino, nos dice: tomen y beban, porque esta es mi sangre que va a ser derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Jesús es sacerdote, víctima y altar. Sacerdote, víctima y altar. El Hijo de Dios se hace hombre en las purísimas entrañas de María, por obra del Espíritu Santo. Dios, nuestro Padre, consagra a Jesús como sacerdote con el poder del Espíritu Santo. Por eso, al entrar al mundo, puede exclamar: no te agradaron los sacrificios de los machos cabríos para perdonar los pecados, pero me has dado un cuerpo, según que lee en las Sagradas Escrituras. Y aquí estoy para hacer tu voluntad. Por esta obediencia de Jesús al Padre, Dios nos perdona nuestros pecados, nos reconcilia con Él. Toda la vida de Jesús fue una obediencia al Padre, guiado por el Espíritu Santo, hasta el extremo de dar su vida por nosotros, morir en una cruz para el perdón de los pecados. Pero Jesús ha resucitado al tercer día. Y esto es precisamente lo que celebramos en la Santa Misa: la muerte y la resurrección de Jesús. Celebramos su muerte. Está ejerciendo su vida sacerdotal, sumo y eterno sacerdote. Los sacramentos. Él, Jesús, en la última cena nos dice: hagan esto en conmemoración mía. Solamente es porque Jesús lo ha dicho, y ese dicho es con todo su poder de Hijo de Dios. Pero también Dios ha elegido a algunos hombres para que, por la imposición de las manos del obispo, puedan ofrecer el sacrificio de Cristo en su nombre, para preparar el alimento que alimenta nuestra vida, la palabra de Dios, y también preparar la Eucaristía. El sacerdote es un promotor del amor de Dios en medio de nosotros. Está consagrado a Dios, está dado a Dios. Pues bien, la Santísima Virgen María, ella es madre del sumo y eterno sacerdote, de todos los hombres, particularmente del sacerdote ministerial. Por eso, nosotros
meditemos en nuestra conciencia. Realmente nosotros como Jesús estamos deseando celebrar la cena del Señor, la Pascua del Señor. ¿Cuánto he deseado? Dice Jesús. También nosotros lo deseamos. Escuchar la palabra de Dios, celebrar los sacramentos, ayudar al sacerdote en su ministerio sacerdotal, pero que en definitiva es construir el reino de Dios. Es cierto, cuando ustedes le ayudan a algún sacerdote en sus parroquias, en sus comunidades, están promoviendo, ayudando muchísimo al sacerdote, pero también, sobre todo, a construir el reino de Dios. Esto es la primera vez que lo digo en una homilía, en público. En el seminario nos enseñaron a amar mucho a la Santísima Virgen María, mucho. Es nuestra patrona, la Santísima Virgen María. Por eso, ahora, pidámosle a Dios que nos dé un corazón sabio y agradecido a Él por habernos dado a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y hacernos partícipe de ese ministerio de salvación. Papás, catequistas, ministros, todos nosotros. Ojalá que les infundan a los jóvenes amar el sacerdocio de Cristo. Es hermosísimo, muy hermoso ser sacerdote. Y es una gracia de Dios, es un don. Cuando nos preguntan qué se necesita para ser sacerdote, pues que Dios quiera y el sacerdote responda, la persona responda a ese llamado de Cristo. Pídale mucho también por los sacerdotes ministeriales, que seamos imagen de Jesucristo nuestro Señor. Guardemos un momentito de silencio. Acudamos, hermanos, a Cristo, a quien Dios ha puesto como instrumento de propiciación y ha constituido sacerdote y justificador de cuantos creen en Él. Después de cada oración, respondemos: roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que el Hijo de Dios, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, conceda a los obispos y presbíteros ser predicadores humildes y valientes de la palabra divina y administradores fieles de los sacramentos de la Iglesia. Oremos. Oremos. Para que Cristo, constituido sacerdote de los hombres, en todo aquello que tiene referencia a Dios, con su intercesión conduzca a la humanidad al conocimiento y al amor del Padre. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, sacerdote capaz de ser indulgente con los que pecan, pues Él mismo experimentó nuestra debilidad, interceda por los pecadores y por los que yerran. Oremos. Para que los que han sido elegidos y consagrados para ser visible y presente a Cristo, cabeza de la Iglesia, realicen con fidelidad la misión recibida y todos sepamos verlos como imagen de Cristo, sacerdote, maestro y pastor. Oremos. Oramos.
Todo esto, Padre, y por las intenciones que tú bien conoces, te las ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que Jesucristo, nuestro mediador, haga que te sean aceptables, Señor, nuestras ofrendas, y que su sacrificio redentor nos haga vivir cada día más unidos a Él, para que toda nuestra vida sea grata a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, Señor, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna,
y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que, con especial predilección, elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo y alimenten con tu palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz te les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos ofrecido en el sacrificio y recibido en la comunión, sean para nosotros, Señor, el principio de una vida nueva, a fin de que, unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos damos la bendición, como es costumbre hacerlo en la Santa Misa, porque vamos a llevar en procesión a Jesús sacramentado a su capilla, para que durante el día lo podamos adorar. Mientras pasa delante de ustedes, pueden hacer un signo de adoración. Los que pueden hincarse, se hincan. Yeah.
hermososos cantemos, ceremoniando al beso mentón, ceremoniando al beso mentón. Al Padre te ha hecho que tengamos de herencia la luz y heredarnos vivir en el reino que su Hijo nos dio por la cruz. Que su Hijo nos dio por la cruz. Por si acaso van a regresar, ¿no? Ahí está.